Viernes de libros, y el libro que les quería comentar el día de hoy es este de acá. Vidas robadas en nombre de Dios, historias de abuso de conciencia y poder, escrito por las periodistas chilenas María Olivia Brown y Nicole Contreras. Este libro acaba de lanzarse ahoritita nomás en Santiago de Chile. A lo sumo tendrá 3 semanas en el mercado librero chileno. Yo me lo he conseguido vía Buscalibre, que para estas cosas funciona perfectamente. Y se trata de un cúmulo de testimonios recogidos por María Olivia Brown y Nicole Contreras, sobre personas, hombres y mujeres de diferentes organizaciones religiosas e incluso parroquias, que no han sido abusadas sexualmente, pero sí espiritualmente, sí han sido manipuladas psicológicamente. Y los dramas que se cuentan son terribles. Todavía no lo he terminado de leer, me faltan 100 páginas. Pero realmente me he quedado prendido al libro. No es un libro que se puede leer de un tirón porque los testimonios son fuertes, son conmovedores y requieren de ciertas pausas para poder digerirlos y continuar, la verdad. El prólogo, que es un prólogo largo pero muy bien escrito, hecho por la periodista veterana María Olivia Monkeberg, autora de Karadima, El Señor de los Infiernos, comenta algunas cosas. Dice: el libro recoge los testimonios de hombres y mujeres abusados hasta anularles la propia personalidad, mientras la jerarquía de la Iglesia Católica Chilena y el Vaticano parecen hacer oídos sordos a todo el drama humano que encierran sus historias y el daño personal y social que implican. Párrafos más adelante, dice María Olivia Monkeberg, que trabajos como estos demuestran cómo el periodismo puede contribuir a mostrar lo que se esconde detrás de las apariencias y a conocer en profundidad situaciones que de otro modo no serían ajenas, ¿no? Porque a muchos les llaman la atención los casos de abusos sexuales perpetrados a menores, pero esos abusos tienen como hito el abuso de poder, el uso asimétrico del poder en estas relaciones jerárquicas que se establecen en diferentes entornos eclesiales. Por cierto, entre todos los testimonios hay uno que tiene que ver con el sodalicio de vida cristiana, por eso que fue mi interés en este libro. La lupa está puesta también, dice María Olivia Monkeberg, en el sodalicio de vida cristiana, el movimiento de origen peruano y su rama femenina, Congregación Siervas del Plan de Dios. Ese es uno de los últimos testimonios a los cuales todavía no he llegado. Y termina diciendo en su prólogo, Monkeberg, que lo poco que ha hecho la Iglesia Católica Chilena por dejar atrás la dura huella de abuso que sus integrantes fueron construyendo, dice: los silencios cómplices se mantienen y la justicia espera. Las propias periodistas Brown y Contreras, en su introducción, hacen una definición sobre lo que es el abuso espiritual, cosa que hemos comentado acá hace muy poquitos días, antes de que empiece este libro. Dice: abuso espiritual es el que es perpetrado por una autoridad espiritual o en un contexto espiritual o religioso. Una intrusión en la intimidad de la víctima que puede ser cometida por una persona o por un sistema y abarcar un conjunto de abusos en nombre de Dios,
como los sexuales, físicos, de poder y de control espiritual. Recogen en esta intro las declaraciones de Josefina Martínez Bernal, quien es psicóloga de la Universidad Católica de Chile, quien señala o considera que lo que ha posibilitado el abuso es la forma de educar en la fe. Hemos visto un endiosamiento de la figura del sacerdocio o de los religiosos, una educación en la fe ciega, y si bien uno ve un laicado mucho más crítico, falta todavía un gran recorrido. La propia, bueno, y después dice algo que también comentó en el trabajo que comentamos aquí en Apocalipsis Now y también en mi canal en YouTube, en Rajes del Oficio, con la teóloga Rocío Figueroa, quien vive en Nueva Zelanda, sobre el tema del abuso de conciencia, ¿no? Como que este es una noción, un concepto que todavía está en construcción, que todavía está en pañales, pero sí ha sido positivo que sea el propio Papa Francisco quien lo haya puesto sobre la mesa. Dice, el abuso de conciencia es un tipo de abuso de poder, donde hay otro que se apodera de lo más esencial de ti, que es la conciencia, la capacidad de pensar por ti mismo. Y puede ser espiritual cuando la conciencia de alguien es abusada en nombre de Dios. Y este abuso espiritual o de conciencia crea el terreno para el abuso sexual, que reitero, en ninguno de estos casos llega a darse, pero sí se produce el tema de la manipulación psicológica, que es terrible y deja unos traumas de por vida. Josefina Martínez, ya para terminar, dice, para toda víctima, relatar lo vivido es muy complejo. Hay que tener una valentía muy grande para hacerlo. Siempre el que se atreve a hablar va a recibir los dedos acusadores de cómo no se dio cuenta o cómo no se salió antes si ya era mayor de edad, ¿no? Puede ser incluso mirado como enemigo de la iglesia. Y hablando sobre el tema chileno, dice, el sistema judicial chileno también está en deuda porque en los casos de abuso de conciencia ni siquiera hay una tipología judicial que permita denunciarlos. Si les interesa, buenazo, les digo. Vidas robadas en nombre de Dios. Que tengan un lindo fin de semana. Regresamos el día lunes. Si la tolerancia y el sodalicio lo permiten, ¡chao! Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. ¡Ojo! No es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yosoy.fit o estarsolteraestade.moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrale una vez en yachai.lat. Tu tienda online, hoy.